dijimos, vamos a hablar de Con. En realidad, un coleccionista de figuritas tiene todos los álbumes. Qué emocionante, Rodri. De los mundiales. De verdad te lo digo. La verdad, impresionante, Rodrigo López Lapira. Un gusto, ¿eh? Los mundiales y el fútbol argentino. De acá veo el del 93, por ejemplo. ¿Pero vos ves lo que es esto? Yo estoy enloquecido, Rodri. Perdón, y tiene valijas, cajas, vino. Viniste cargado con todo. ¿Cómo estás? Todo buen día. Bien, un gusto. Sí. Más o menos traje lo... Más o menos, dice. Más o menos, porque ya no alcanzaba en las valijas traer un poquito más. Pero tenés más, más entonces. Importante. Sí, obvio. ¿Esto es todo tuyo o hay alguien que fue un antecesor que ya juntaba figuritas? No, en realidad todo es mío. ¿Todo esto es tuyo? Todo es mío, sí. Por ahí cosas que he robado a mis hermanos nomás. Ah, bueno. Somos cuatro, así que le he estado robando yo. ¿Cuatro varones? No, dos mujeres y dos varones. Así ¿las que por mujeres eso, también colaboraban? Obvio, pero también hay álbumes para mujeres. Tengo el álbum de Sailor Moon. ¿En serio? Sí, por ahí. No, a ver, pásamelo. Me muero. El Tano acaba de ponerse feliz porque como se sentía especial por Tano haber hecho el de Mi Pequeño Pony. Sí, claro. Yo conté perdón, pero el Tano también tiene, le gustaba Sailor Moon. ¿Están todos llenos? No, Brookie, Matías Brookie lo llenó el de Sailor Moon. Ah, ¿sí? El de Pequeño Pony sí me hago cargo. Mi hermana... Debe estar en la valija. Debe estar en la valija. Porque tiene tantas valijas, ha traído una cantidad de cosas. Mi hermana juntaba el de Sarah Kay. A mí el de los parches. Que tenían brillitos. Yo el de Sarah Kay lo hice, sí. Me quiero el parchís, me acuerdo. Ahora, un hobby caro, Roddy, ¿eh? Es un poco caro. Si no lo sabes coleccionar, es caro esto. Normalmente. ¿Por qué si no lo sabes coleccionar? Y porque primero que nada buscamos oportunidades, no compras lo que primero llega a tu mano. Y segundo, que para llenar, nosotros nos juntamos en la Plaza Independencia, en el Teatro Quintanilla, y nos juntamos 50, 100 personas. Ahí tenemos un grupo que se llama La Taberna del Álbum. Y intercambiamos. Permiso, permiso. Intercambiar figuritas. Sí. Permiso, chicos. Estoy viendo, impresionante. Este tiene el completo. ¿Está completo? El de Rusia está completo. Eso es una falta de respeto. Quiero que lo sepas, no está bien. Pero ¿cómo hiciste para completarlo tan rápido? Y con el intercambio. Ya nos juntamos, les digo. Italia 90. Quiero ver el de verdad. ¿Este es álbum? Ese es un álbum tapa dura que trae una edición especial que lo traje de afuera. Brasil. ¿Cuál es el que más te costó llenar? El Gran Macho. Este. Es el Gran Macho. No. El Gran Macho. Mirá lo que es. No, el Gran Macho. Mirá lo que es. No. Me acuerdo de esto. Es mirá, muy mirá bueno. Esto. Es una cancha y la posición de cada uno de mucho, los jugadores. Tenés mucho de fútbol, por lo que veo. Sí, en realidad traje lo más referido al fútbol por lo que es el Mundial. Es pero hay de todo. Este, Y ese con la cancha, que tenés de Brasil ahí, hay que parar, viene así con las figuritas a pegar. ¿Alguien te ha querido comprar la colección? Sí, hay muchas cosas que me han querido comprar, pero no me puedo despegar ninguna. Escuchame, esto lo compras para el de Brasil. Lo compraste y ya viene con todas las figuritas. Claro, eso cuando termina el Mundial y quedó todo el remanente, sí, lo largan a mitad de precio, pero no acá en Argentina, afuera. Te hago una pregunta. Lo interesante de esto, me acuerdo cuando uno era chico y juntaba figuritas. Es llenarlo. Es llenarlo con esa adrenalina de abrir el paquetito. De abrir el paquete, si te toca repetida. ¿Vos lo haces así o vas directamente al...? No, hay que abrir paquetes y si nos podemos poner a jugar, también nos ponemos a jugar. Uh-huh. Pará, que me interesó el tema de que se juntan actualmente con el de Rusia. Sí. ¿Cuántas personas se juntan en la plaza? Y normalmente 50, 100 personas, más o menos. ¿Pero que tiene y un día fijo? Sábado a las 5 de la tarde. Estamos todos. Pues, ¿es ahí abierto? Sí, el que quiera entrar. Ay, el grupo se llama La Taberna. También tenemos grupo de WhatsApp para intercambio. La Independencia, Teatro. Mi hijo lo está juntando. Che, gracias por la figurita. Este sábado la tiene la Marisol ahí. Bueno, con el hijo intercambiando figuritas, olvídate. Mira, tiene el fútbol este campeonato 93. Mirá que van chicos de la Lepra y del Toma también ahí. ¿Sí? No, pero quiero saber esto. ¿Dónde no el de Rusia? ¿Cómo salió y qué haces? ¿Te compras una caja? No, explícame esto, por favor. Salió el 22. Es el lanzamiento oficial y de ahí nosotros sacamos un promedio, digamos, tiene 699 figuritas, sacamos el promedio por 5 figuritas tiene cada sobre, tenemos que comprar, no sé, 130 sobres y de ahí a intercambiar, no compramos 500 sobres porque si no, pregunta, fútbol 1993, este lo tuve, 7 figuritas alcancé a pegarle, vos lo tenés completo. La pregunta es, salió campeón Pelé este campeonato. ¿Cuántas tiene? No sé, todos los planteles, imagínate. ¿Cuántas las llenas este? Fútbol 93, mirá, te hago esta pregunta, esto lo llenaste, ¿cuántos años tenés? 30. 30.
habrás tenido en esa época 5 años. ¿Lo llenaste en esa época o lo llenaste después? No, en esa época es. ¿En esa época ya eras fanático de...? Sí, toda la vida coleccioné. Y tengo un hermano que tiene 34 que también coleccionaba, así que... Pogani, el arquero de Boca, Suárez. Pogani, Navarro Montoya. El mono. Y suponete, si no lo hubieras llenado con el tiempo, ¿podés volver a conseguir figuritas de esto? Sí, hemos llenado varios álbumes de esa época. Amigos, a chicos ahí que van a la plaza, que traen de diferentes años y los ayudamos a llenar. Qué bárbaro. Yo llené el en esto la es un plaza, mensaje subliminar. Brasil. El de Brasil lo llené en la plaza. Claro. Abro el de México 86 y que hay suelta una figurita de Messi. No. ¿Sí? Esto es un mensaje subliminar. En la cábala. En la cábala. No existía Messi este en el 86. Claro. No. ¿En qué año nació Messi? Igual que yo, en el 87. 87, claro. Claro. Abro este claro, y encuentro la figurita de Messi. Es un mensaje. Es un metamensaje. Se tiene que repetir. Escúchame, vení un chiquitito, le vamos a tomar lección a Suárez, que dice: yo soy de Racing, soy el que más sabe de Racing. A ver, Suárez. Arquero de Racing, le voy a tapar el nombre. Año 1993. 93. El suplente, le estoy tapando el nombre. ¿Lo ves ahí en la pantalla? Titular, Roa, ahí aparece el otro lado. Mirá. El Lechuga Roa. Ahí está. Sí. El suplente, ¿quién es? Sacanti, el que está al lado. No, el suplente, Sacanti no, es este. No sé. Abramovich jugó en Racing, no me cansan los dedos. Abramovich. Ah, bueno. El arquero suplente no, era... Lente. Bartero. No te acuerdas de Bartero, o sea. Piojo López. El Piojo López. Rubén Paz, qué buen equipo Racing, ¿eh? Carranza, ¿Betito o no? Torres de Vicente, ya. De Vicente, fallecido en un accidente. Turco Arce, después jugó Gendulain. Estas cosas son muy bonitas. Yo me lo puedo llevar a este, te lo ¿cuál lo es el más antiguo que tenés? El de Nestlé, que es de 1930. No sé si lo traje. ¿1930? Ese venían chocolatines. Las pero figuritas. Claramente no lo. Por eso te preguntaba. En otra vida, ¿no? En otra vida lo coleccioné. ¿Arquero de Brasil en el 86? No, Tafarel fue en el 90. Puede haber sido Tafarel. Carlos Alberto, Roberto Gallo. ¿Y el suplente? Tafarel, decía.